Este martes 19 de diciembre se llevó a cabo una reunión crucial en la ciudad de Barranca Bermeja. Este encuentro, programado con la participación de la Agencia de Renovación del Territorio ART Regional Sur de Bolívar y la Agencia de Desarrollo Rural ADR, busca abordar temas de gran relevancia para el territorio y la región en el contexto de los planes de desarrollo con enfoque territorial PDET. En el marco del memorando de entendimiento de la Agencia de Renovación del Territorio y la Agencia de Desarrollo Rural, hoy nos encontramos como subregión sur de Bolívar y Yondó para desarrollar una estrategia que nos permita a toda la región establecer un proyecto en el marco del desarrollo de la agricultura familiar, campesina y comunitaria. Hoy día pues debemos enfocarnos en el fortalecimiento de las cadenas productivas, de esas cadenas de valor, cuáles son las líneas productivas más promisorias que tiene esta importante región para el desarrollo social y económico de todos sus pobladores, basándonos en entornos favorables de seguridad alimentaria, soberanía agroalimentaria. El evento contó con la presencia de alcaldes electos de varios municipios, entre ellos Simití, Cantagallo, San Pablo, Morales, Arenal, Santa Rosa del Sur y un representante de Yondó, Antioquia. La agenda prevista incluyó una revisión exhaustiva del estado de avance de los proyectos PDET en cada municipio, identificando áreas de mejora y estableciendo compromisos para impulsar su desarrollo. Específicamente en Cantagallo y el sur de Bolívar soñamos con esa conectividad con el municipio de Yondó, Antioquia y el resto del país, soñamos con esa universidad del sur de Bolívar y creo que esta es la oportunidad donde debemos aunar esfuerzos y juntos plantear esa serie de iniciativas a nivel de su región que sabemos que beneficiarán a las comunidades de nuestra región. Salieron unas buenas ideas que vamos a trabajar por el sur de Bolívar y por el municipio de Yondó para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Pero lo más importante es que vamos a trabajar unidos, entre todos, juntos, para que la población y el territorio del sur de Bolívar vaya cambiando. La mesa de trabajo fue un espacio crucial para establecer proyectos con enfoque territorial y agropecuario, abriendo la puerta a compromisos conjuntos que orientarán las acciones de estos líderes locales durante los próximos 4 años. La colaboración entre las autoridades municipales y las agencias de desarrollo regional se presenta como un paso significativo hacia el progreso sostenible de la región. La participación y compromiso de todos los actores involucrados fue fundamental para el éxito de esta iniciativa, que busca no solo fortalecer el desarrollo local, sino también consolidar una visión estratégica para el crecimiento regional.